chicas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que hayan pasado una Navidad hermosa y unida a toda su familia. Yo me la he pasado genial, súper bien. He disfrutado mucho, he compartido mucho con toda mi familia. Si me siguen en Instagram, pueden ver algunas que otras fotitos que siempre por ahí pongo y así pueden saber qué voy haciendo cada día. Gracias a todas aquellas que han visto mi último video y a las que me dejaron en los comentarios cómo se llaman las famosas vellugas. Me he nutrido bastante, he aprendido mucho de ustedes. No solamente soy yo que les enseño, ustedes también enseñan siempre algo a mí. Así es que espero que la hayan pasado muy bien con su familia estas Navidades y espero que ya tengan sus listas hechas de todas las cosas que quieren para este hermosísimo año nuevo que se acerca. En este video yo les voy a dejar algunas ideas de cómo transformar, ponerlo un poquito más fashion y más divertido, tus sueras, tus brochures de invierno. No tienen por qué ser aburridos y es para todas las edades. Ustedes van a ver lo fácil que es y lo económico. Al primero le voy a poner dos cintas de leopardo decorativas. Les aconsejo que si van a hacer esto, primero hilvanen las piezas antes de coserlas definitivamente. Esto ayuda a que las piezas se queden en el lugar correcto. Entonces, los voy a colocar las cintas en el frente, en el pecho, y así darle un toque más fashion, más visible y bonito al suéter. También le puedes colocar accesorios en el cuello o en la parte del hombro. Al siguiente suéter le voy a dar toques de elegancia y de fashion con estos collares que son de plástico, no pesan nada y miren, sencillito. Lo voy a colocar alrededor del cuello, lo puedes hacer cosiéndolos, pero antes acuérdate que la línea primera debe de quedar más corta, por eso le estoy quitando dos argollitas del collar. Y vas a ir a tu computador y del internet puedes copiar diferentes diseños que quieras ponerles a tu suéter. Y para eso voy a utilizar este tipo de papel especial que es para pegar tela sobre tela y no necesita cosido, solamente con tu plancha lo puedes lograr. Para eso entonces voy a colocarle este pedazo de tela que es un poquito más brillante. Este es un suéter que a mí se me encogió hace ya unos meses cuando lo lavé. No lo uso ya, pero ustedes saben que todo se guarda cuando podemos sacarle provecho. O también lo puedes comprar en la tienda de segunda mano o pedírselo a tu mamá o a tu hermana. Bueno, voy a cortar entonces la parte que voy a utilizar para colocarle el apliqué o el aplicado al suéter. Y como ven ahora estoy colocando la parte que tiene pega a la parte de atrás de la tela que quiero poner. O sea, la parte que tiene el papel va posterior y la parte con brillo en el frente. Y como esta tela es delicada, le voy a dar simplemente unos toques de 1 o 2 segundos hasta que vea ya que la tela se adhiera al papel. En el siguiente diseño van a ver la misma técnica, pero esta vez se la voy a explicar un poquito más despacio. Así es que van a necesitar calquear el dibujo que quieras del internet o cualquier diseño que tengas en mente. Lo vas a calquear fielmente, trazo por trazo, hasta lograr ya que tu diseño cobre forma y que no pierda ninguna de las líneas que van a definir tu tela. Luego que tengas tu dibujo completo, es el momento de con la plancha medio caliente, vas a unir el papel a la tela. Siempre dejando que el papel que tiene como el encerado, el papel, la parte brillosa, quede en la parte de fuera. Y que la tela se adhiera a la parte que tiene como unas bolitas, como en forma como de pegamento. Esa es la parte que vas a unir primero. Con toquecitos de por lo menos 2 a 3 segundos, dependiendo de la tela que elijas. Yo tengo una bufanda vieja que ya mi hijo no utilizaba para darle como un contraste al suéter y puedes lograr esto con cualquier pedazo de tela.
Luego que el papel se enfríe y la tela, vas a recortar tu diseño con mucha paciencia, porque lo vamos entonces a colocar en el suéter. Luego que lo tengas ya recortado, vas a despegar el papel que le pusiste a la tela y solamente se va a ver entonces como una pequeña línea finita, transparente. Esa es la pega que ya quedó adherida a la tela y la cual ahora se va a hacer mucho más fácil entonces unirla al suéter. Con la plancha otra vez caliente, vas a darle toquecitos de 2 a 3 segundos hasta que vea que ya tu diseño, tu pieza maestra esté unida a tu suéter o al vestido, a la blusa que quieras decorar. El resultado final de todos los suéteres, este es el de los collares que les enseñé. Lo puedes también ponerle un chaleco, un suéter, un saquito, un blazer, y se ven muy lindos, preciosos en este invierno. La otra idea con cintas decorativas. La técnica de pegar tela sobre tela. Y mi favorito, ¿cuál es tu favorito? Déjamelo saber en los comentarios. Y lo más lindo de esta idea, mis amores, es que también lo podemos hacer para todos los miembros de la casa. Y también quiero decirles que si se han dado cuenta, últimamente YouTube está cambiando la manera de cómo notificar a los suscriptores de los videos nuevos. Así es que solamente como que están mandando notificación de algunos videos que ellos creen que puedan ser interesantes, no de todos, como cuando te suscribía antes y te mandaban notificación de cada video que esa persona subía a su canal, ya no es así, ya es más como al azar que lo hace. Pero para evitar eso y que no te pierdas ni un video de este canal, se los digo porque ya me ha pasado con otras suscripciones que yo tengo y he visto que es así, hay que darle a la campanita que está al lado de la palabra suscríbete para que te lleguen las notificaciones a tu correo electrónico o a tu teléfono de cada vez que yo pongo un video nuevo en este canal. Así es que por favor, dale a la campanita que está al lado de suscríbete para que no dejes de ver ni un video mío y en este canal. Espero que te haya gustado este video. Déjame saber en tus comentarios cuál fue el que más te gustó. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo enorme. Bye. Chao, chao.